con Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias, Andrés, por estar acá en Casa Cavia. ¿Cómo es manejar un museo que es el número uno en, en Argentina? ¿Cómo es el desafío de mantener todo el, todos los días ser el número uno, digamos? Eh, es un compromiso y una responsabilidad. Y... Y también lo disfruto. Eh, ese es un, es, un, es un museo que tiene más de 100 años, tiene, más de 120, tiene casi 125 años. Entonces, uno también se siente parte de un engranaje en la historia, digamos. Tuvo grandes directores eh, y uno hace un aporte en un periodo de tiempo, después vendrán otros. Y esa sensación es muy linda, es como de servicio público, de uno dar su esfuerzo a un museo tan importante. El museo, yo digo un poco en chiste, un poco en serio, que es como un transatlántico realmente, tiene, es un museo muy profesionalizado realmente, con todas las áreas delimitadas, eh, con protocolos, pero no, no hablo del COVID, con protocolos de museos, de cada área, tiene como su misión y su responsabilidad y funciona. Eh, pero es, es un lugar enorme, entonces siempre, eh, siempre hay como contingencias, cosas a resolver. Porque, porque es enorme, entonces siempre, siempre pasa algo, yo digo también un poco en broma, eh, que parece como una sitcom que, del museo, siempre eh, hay una, una sorpresa, no te aburrís, digamos, como, como director de museo, y, y, y se lleva muy bien, la verdad que lo llevo bien, eh, hace ya años que estoy, eh, y lo llevo bien porque hay como especializaciones de saberes, eh, entonces no es que uno, el director tiene que saber todo, el director tiene que confiar en sus equipos y la cosa avanza. Avanza bien, es un lujo ese museo. Llegaste en 2015, tu concurso. Eh, sí. Es un orgullo especial que te, te elijan. me imagino que había un montón de, de, de postulantes. ¿Lo sentís como un triunfo en ese momento? ¿Lo sentiste como un triunfo en ese momento? Bueno, no sé si como un triunfo es la palabra, pero sí eh, es como. Es... Por un lado es la culminación de toda una trayectoria, pues yo hace realmente más de 30 años que me dedico a, a, a la gestión cultural, a dirigir museos desde muy jovencito, y llegar, digamos, al, al museo más importante es, es en parte, tiene esta cosa de, 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 de lugar de llegada. Pero por otro lado, en realidad es una partida, porque donde vos ganás el concurso y asumís esa responsabilidad, bueno, ahí no termina nada. Ahí empieza y... Pero bueno, ya han pasado cinco años eh... Y la verdad que yo estoy contento de cómo, de cómo lo hemos transitado, hemos vuelto a las grandes muestras internacionales, la colección se ha enriquecido, el museo está bien, yo sé que vos has ido y uno va y lo ve bien, viste que siempre las áreas de cultura pública en Argentina no es fácil, viste, y la verdad que ese museo, eh, yo estoy orgulloso de cómo está. Realmente es un museo fantástico para los que lo recorren, tenés cosas que tendrías que viajar por lo menos a Europa para, para verlas. ¿Cómo es mantener ese estatus este, internacional con un presupuesto en pesos? Mirá, nosotros. Te, el, eh, pero esto es importante. El museo tiene un presupuesto público que es importante y es la mayor parte. Eso te digo que ahora, después de. La, en el medio de la pandemia, digamos, uno lo. Lo, lo valora el triple porque si no vos fijate muchos museos muy importantes del mundo que están ahorcados porque vivían del ticket de entrada etcétera entonces que, que eh, eh, uno celebra ahora tener un estado presente como en plan si querés del heredado de los franceses del estado como el garante de acceso a la cultura de la población eso es bárbaro y además tenemos una asociación de amigos muy dinámica realmente eh, que completa de alguna manera con recursos privados privados eh, ese presupuesto entonces ese, esa, esa suma digamos hace que uno pueda manejarse bien obvio que yo siempre eh, trato de pedir más y decir que hace falta es parte de mi función me parece de llevar agua para, para ese molino digamos de la, de la cultura de las artes visuales pero realmente es un museo que mmm, que tiene como un buen estándar, ¿viste? No es dramática la situación. Mira, yo conozco muchos museos de las provincias, sobre todo en Argentina, donde hay situaciones que son dramáticas, las obras están en peligro, las reservas no están bien, el museo en ese sentido está bien. Tenemos Proyectos súper ambiciosos de ampliaciones eh, y, de, y de mejoramientos, eh, pero es un, es un museo que, dentro de, de, del contexto, digamos, no, no está mal, no tiene graves problemas. Uh -huh. eh, vos sos un artista, pero también sos un gestor, Digo, ¿cómo balanceás esas dos cosas entre lo creativo y, y te pones un orden? ¿Cómo, cómo lo los llevas en el día a día? Mira, es bastante distinto, porque mi trabajo creativo. Eh, más como artista, como decís vos, refiere más a, a la escritura de guiones, de historias, eh, de guiones cinematográficos. Eh, pero en, en el trabajo de gestor uno tiene realmente otra actitud, donde tu vanidad, si querés, y tu, tu punto de vista se, se minimiza muchísimo, porque cuando uno elige hacer una muestra de un artista, de un movimiento, es eso lo que tiene que estar. O sea, es eso lo que tiene que estar en primer plano. Vos, en todo caso, trabajaste, si sos el curador de la muestra, trabajaste mucho más en de qué manera presentas eso, pero siempre es poniendo, digamos, eh, el acento en, en, ese, en, en esa muestra, en ese movimiento, en ese artista que estás presentando. El trabajo de guionista de cine, si querés, es, es más solitario y es, es más egocéntrico en un punto. Yo, qué sé yo, nuestras películas hablan un poco de lo que a mí me. Me importa lo que yo veo, de las cosas que, que, digamos, de alguna manera me interpelan. Por eso hay como tópicos que se repiten en, en, en varias de las, de las películas que, que dirigen ¿no? Gastón Duprat, mi hermano, y Mariano Con. Eh, en ese trabajo, eh, estaba revisando el otro día un poco lo que, lo que habías hecho en la última década. Es una película casi cada dos años, en los pares. No sé si hay algún tipo de, 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 de cábala en ese sentido. ¿Cómo impo le impones cierto ritmo? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso tuyo de escritura? Digo, eh, ¿Es inspirado o, o le dedicas X cantidad de horas eh, a la semana? ¿O te dedicas en, en algún momento? Si, bueno, voy a sentar el. Mira, yo tengo un, un método, si quiere, bastante sui generis, porque yo, no fui, yo soy arquitecto, yo no fui a la escuela de cine. Yo, mi hija, sin ir más lejos, estudió en la ENERC. Eh, debe tener mucho más ordenado y más criterio, digamos, para hacer las cosas. Eh, yo tengo la ventaja y la desventaja de un poco del outsider, digamos, del tipo que no, eh, no tiene un método preestablecido, digamos, eh, sugerido por la academia. Yo empecé a escribir un poco, siempre fui muy lector, me gusta leer sobre todo, eh, y encontré un poco en el cine una manera de, de, de expresar mis cosas a mí me gusta mucho del cine que es absolutamente popular ¿viste? Es, es lo que era la literatura en el siglo XIX hoy todo el mundo va al cine todo el mundo eh, se siente con derecho por suerte a opinar lo que en no, o sea ha roto esa cápsula digamos eh, un poco elitista que también tienen las artes visuales muchísimo da la impresión que nadie puede hablar de artes visuales tiene que ser doctor de no sé qué PhD en no sé dónde cuando en realidad estás hablando de un, de un señor que pintó algo o hizo una instalación el cine no lo tiene entonces a mí en realidad eso me sedujo mucho por ahí por provenir de un campo de las artes visuales que es bastante elitista endogámico que es que está capturado por los expertos directamente, te, te diría yo, lamentablemente, y la gente tiene estima baja para, para aproximarse, que es un grave, es el grave error, me parece, de las artes visuales, encontré en el cine que eso no, no sucede, digamos, que, que si no te gusta la película te levantás y vas, o, o decís que no te gusta, por más que la haya dirigido. ¿Y ¿Cómo Big conectás members? con eso? Digo, porque tu, tus películas más conocidas tienen, un, tienen un, un vínculo con el arte como obra maestra. Pero, pero también conectan muy bien con lo popular, ¿no? con, con, el, con esa cosa argentina de las películas de Brandoni, de antes que, que hoy se ha adaptado pero sigue ahí. Totalmente, es que a mí me interesa, y, y hablo también eh, por mi hermano Gastón y por Mariano Con, nos interesa mucho no escudarnos en una especie de hermetismo eh, artístico, arti, ¿viste? Que, que te protege. De la opinión pública y las críticas. Entonces, nosotros nos gusta mucho ese cine que vos haces referencia, como Esperando la Carroza, me parece una obra maestra. Eh, me parece que nos identifican mucho como argentinos. Y es verdad, los temas tocan, de las películas tocan temas afines a, a, a mi mundo y al mundo de los directores, que es, es, es un poco eso. Es un poco el choque entre lo que se llama alta cultura. Y cultura popular, no sé, yo pienso en, en, en El Hombre al lado, uh -huh. eh, está Rafael no que, que, que encarna a este tipo que vive en la casa de Le Corbusier, todo súper cosmopolita de mundo, y Daniel Araoz, que, encaraba, que encarnaba este, este vecino popular y, y la imposibilidad de comunicarse entre eso. Y vos fíjate que eso está en muchas películas nuestras, uh -huh. por el Ciudadano Ilustre también habla de eso, de este tipo hiper exitoso en Europa, premio Nobel que vuelve a su pueblo, que es de donde es, y ahí aparece un choque. Se ve que evidentemente es una tara o un, o, o un tema, digamos, que a mí me, me importa mucho. ¿no? Eh, el año pasado, en plena pandemia, pudieron llevar, eh, con ese equipo que tenés con, con tu hermano y con, con Gastón, eh, adelante una película, Competencia Oficial se llama, sí. ¿no? La filmaron en, en España. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, fue... Fue buenísimo porque en realidad nos llamaron Penélope Cruz para, eh, eh, diciendo: Queremos hacer una película con ustedes, porque habían visto mi obra maestra y, y El Ciudadano Ilustre. Así que la propuesta vino de ellos, empezamos a trabajar eh, con ellos. Eh, después se sumó Antonio Banderas y lo sumamos Oscar Martínez y se armó un team interesante. Eh, y esa fue una película distinta en el sentido que, si bien hicimos un guión, también fue muy nutrida por situaciones, ya cuando la vean, que se trata un poco del mundo de los actores, eh, nutrida por las propias experiencias de estos grandes actores. Empezamos a filmarla a fines de febrero en Madrid del 20, y eh, claro, a, a principios de marzo se empezó a, a poner picante toda Europa, entonces ahí se interrumpió, habíamos filmado cuatro semanas. Y bueno, todo, al principio te acordás que la pandemia nos decía, bueno, interrumpimos un mes y medio y después volvemos, bueno, pero después fue lo que fue. Y en agosto del 20, en Europa empezaron a sí, un pequeño un pequeño respiro claro y dijeron bueno no bueno acá ya estamos listos y los actores y qué sé yo entonces ahí la pudimos terminar uh -huh. las otras cuatro semanas que faltaban en septiembre y octubre así que ahora, y, y justo pues después de vuelta viste que en, en noviembre ya se, sí. se volvió a poner espeso y, y después el trabajo era de edición que si bien la editan en España, eso por, por digamos, es sí, electrónico. Online Ten... puedes estar en cualquier Online puedes estar segundo a segundo y ya está prácticamente terminada. Estamos re contentos. ¿Cuándo Mira, estrena? Mira, la idea es presentarla en algún festival grande en el 21, que también tiene cierta incertidumbre. Sí, no sabemos Pero... saber los festivales presenciales. Yo veo que, que... Eh, por ejemplo, Cannes y Venecia, que es, es a lo que apuntamos. Después veremos si logramos estar ahí. Uno de los dos, pues, son exclusivos, viste. Si estás en uno, no estás en otro. Cannes creo que es en, en julio, pero Venecia, por ejemplo, es a, es a principio de septiembre. No lo sé, pues, nadie sabe esto, pero nuestra idea, un poco, nuestra estrategia también es, es eso. Podría ser presentarlo en un festival grande, si es que lo eligen. Eh, y después sí estrenarla. Pero bueno, el mundo del cine de las salas es incierto. Nos o sea, gustaría estrenarlas en salas, cuando ya todo espero esté normalizado. ¿Cómo ves si tenés una mirada sobre eso, sobre el negocio de, del cine, que está en, en crisis el último año con, con cierre de salas, Estamos a días de, de los Oscars que van a tener presencialidad, pero han sido los pocos? Ceremonias con presencialidad, las, las plataformas que finalmente lo han ganado todo, para algunos es para algunos terrible, para otros es obviamente una, una solución. ¿Cómo, ¿Cómo miras eso? Mira, no tengo una posición, digamos, eh, radical en eso. Por ejemplo, Cannes viste que no acepta las cosas de Netflix y de, y de las plataformas. Venecia sí, tiene una actitud más abierta al festival, me refiero. Yo creo, yo en ese sentido pienso más como, como Venecia. Yo creo que las cosas cambian, evolucionan también, y las plataformas hoy. Ocupan cierto lugar que antes, cuando no existían, ocupaba el cine. Eh, eh, por otro lado, también a mí si me preguntás me da lástima que nuestra película se estrene en una plataforma. Me encantaría, yo imagino, un estreno en salas, eh, que la gente vaya al cine, porque no es, lo misma, no es la misma la experiencia del espectador en tu casa, interrumpiéndote con el timbre, comiendo una pizza. Eh, el nivel como de concentración con, con lo que uno hace en el cine, a mí va, por, parejo por ahí es un viejazo pero a mí me encanta ir al cine que se apague la luz, lo mismo que me gusta ir a los museos y no ver los cuadros por el teléfono eh, ¿viste? yo creo que hay un, hay un tema de, de que tiene que ver con la experiencia sensible delante de una obra con prepararte para involucrarte realmente emotivamente con, con una obra de arte sea de cine, de artes visuales, una pintura, lo que sea. Y en ese sentido a mí me gustaría eso, pero bueno, veremos cómo. que nos depara el destino. Y en lo más concreto, ¿qué te depara el destino? ¿Vos ya tenés eh, el próximo proyecto? ¿Ya, ya los has encarado? ¿De cine? Sí. Eh, sí, porque ahora estamos bastante requeridos, ¿viste? Entonces. Eh, nosotros siempre pensábamos los proyectos y después bueno empezábamos a remar, a tratar de llevarlos a cabo, que yo el ciudadano ilustre nos costó bastantes años lograr lo que queríamos. El financiamiento. Claro, sí, 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 que se alineen todos los planetas. El financiamiento es uno de los más importantes, pero también otras cosas. ¿no? Eh, ahora realmente se nos hizo más fácil, pero es lógico también, pues si empezás a tener cierta visibilidad. Eh, entonces, sí, estamos con, estamos con varios proyectos. Eh, Gastón y tu hermano están, eh, o no sé si estaban haciendo este año uno de los episodios de. De, de, de la serie Star Wars, ¿no? De, de Mandalorian. Mandalorian. Bueno, ellos, guarda que eh, esto está bueno aclararlo. Ellos tienen una productora y trabajan un montón. Uh -huh. están, eh, de hecho, ahora están trabajando como muchas series para Disney Plus, etc. Sí. Sí. Eh, yo agarro, pues yo tengo, a mí me encanta el trabajo en el museo, ¿viste? me fascina, es un servicio público, lo considero así y lo hago con, con mucha seriedad. Entonces yo tomo a, a algunos proyectos... Pues que a mí lo me que interesan. A vos interesa. Eh, entonces yo con ellos estoy en dos proyectos, eh, pero que te digo que son más fáciles, por, eh, digamos, bueno, es lógico también. ¿no? ¿Y ¿Cómo es en ese sentido trabajar con, con, con un hermano, que en parte es el jefe? Y en parte va a arruinar todo lo que vayas a ser escrito. El parte es el que... O interpretarlo mejor. No, 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 la verdad que es muy bien. El trabajo en cine es muy colectivo y eso es, también es una cosa lindísima. Por eso es, es interesante hacer esta diferencia. El trabajo del escritor de literatura es solitario. También puede tener dar un lector que le haga una devolución, pero es un trabajo solitario y la obra es esa. Es lo que él escribe y decide que... Que cuando está terminado es eso. El, el trabajo del, del guión cinematográfico es un, en realidad es un borrador, es como una guía para otro que va a hacer la obra, que es el director. Entonces, en ese sentido, es, es más relajado para mí. Entonces uno escribe la estructura escribe, y después se discute. Incluso. Eh, cambia por, por situaciones que son, si querés, muy menores, no solo porque son al director se le ocurrió una idea buenísima, entonces hay que cambiarlo. Por ahí cambia porque el actor que quería no, no lo conseguiste, conseguiste uno que es 20 años más joven, entonces, evidentemente, hay que cambiar. No puede tener una hija de 30 años, pues él tiene 40, y, o, o la locación hace cambiar a, a los guiones a veces. O sea, nunca cambia la esencia, pues las historias son las historias. Pero te digo, es un trabajo eh, más abierto, más, más abierto a, a, a otros expertise, a que venga el director de arte y opine, o el director mismo de la película. Eh... ¿Te pasa de ver, me decías antes, eh, en el museo, volviendo al museo, que ves situaciones de sitcoms? ¿Te pasan la vida, en el, en el día a día, que decís, acá. ¿Ves personajes y ves situaciones de guiones? Recontra. De hecho, eso nunca lo conté, pero estoy escribiendo una, una, una serie que, se, que espero, que no sé cómo se va a llamar, pero que se llama Museo y es de un director de un museo de arte contemporáneo. Y te digo que a veces el arte, la realidad supera la ficción porque a veces viví situaciones tan extremas que si no puedo creer... Eh, eh, que, que esté pasando esto en el mundo del arte contemporáneo, es, 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 pasa mucho eso que decís, hasta sería exagerado para ponerlo en una serie, te, te limitás. O sea, te terminas riendo de, de vos mismo. Un poco sí, recontra. Es, es, es la marca nuestra, ¿no? Esperamos verla, entonces. Muchísimas gracias, entonces. No, gracias a vos, Maxi.